Estoy en Cartagena, señores. Y la gente preguntándome, Roy King 50, hey, papi, ¿cuánto vale rentar una casa en Cartagena? Yo le digo, te la tengo. Hoy nos vamos a conocer eso. En el centro histórico de Cartagena, normalmente mucha gente quiere rentar una casa en cualquier época del año. Hoy por hoy, yo te voy a decir, señores, cuánto vale rentar esa casa. Con todos los juguetes, papá, con todos los juguetes. Y lo más bacano, cerquitica a todos. Centro histórico de Cartagena. Así que quédate aquí porque este programa va a estar sencillamente espectacular y lo vas a saber todo, todito, todo. ¡Ahí nada más! ¡Uy, papi! Y si quieres ver más programas, Roy King 50 te lo tiene todo, todito, todo. Siempre diferente. ¡Ay, nada! Y quieres que tu marca te la conozca, papi, lo único que tienes que hacer es contáctame. 313-255-0965. Planes maravillosos para que tu marca te la conozcan en Colombia y en todo el mundo. Contáctame y yo te voy a tirar los planes. Secreto de Estado, papá. Secreto entre los dos. Para que tu marca, boom, se estalle. Y tu negocio vaya para arriba, para arriba, para arriba, como el canal de Roy King 50. 313-255-0965. Apréndetelo, papá, para que ganes billete. ¡Ay, nada más! Comenzaré diciéndote, papi, que nos quedamos en La Carbonera. Calle La Carbonera. Recuerda que aquí en Cartagena, y más en el centro histórico, las calles tienen nombre. Y nos quedamos en el número 3850. Mira, cipote casa bonita. De dos niveles con cara de tres, porque tiene una terraza arriba. Nos tocó hacer la reservación por Airbnb, señores. Y ya te voy a mostrar cómo está la casa distribuida, repartida, cuántas habitaciones tiene, cuántas personas le caben y qué comodidades tiene. Así que quédate aquí porque la vaina se puso buena. Y ahora sí, para encima y para adentro. Bueno, está súper bien ubicada porque ahí tienes el famoso centro comercial de la Cerrezuela de la Esquina. Está el Éxito a la vuelta por si quieres hacer mercado. Además que miren, tiene jacuzzi todo para relajarte. Si después de un día de las caminatas te vienes aquí, agua calientica, te relajas. Estás con toda tu familia para estar unidos, tiene buenos espacios. Allá, en el último piso, tiene una terraza espectacular para que tomes sol. Entonces, súper chévere. Hombre, la casa es muy acogedora. Como pueden ver, es un estilo único, colonial, de los 1800, recientemente remodelada. Vemos el uso de madera en cedro y otros acentos muy interesantes. Por ejemplo, veamos aquí el jacuzzi. ¿Cómo? Para la fiesta esta noche, aquí tenemos al personal de Los Locos Barrios. Sí, bueno, la relación... Precio, comodidad. No, excelente, excelente. Excelente, como te mencionaba, tenemos 8 habitaciones, una terraza, estamos muy cómodos. Vamos a mostrarle, señores, ahora sí, una de las habitaciones, miren, bien equipada. Bueno, para que ustedes más o menos sepan cómo viene, viene con su closet. Bueno, buen closet, obvio, ¿no? Con este valor, buen closet. Igual la cama para dos personas, una cama de 1,60 por 1,90. Lo que sí me llama la atención es que la cama es en cemento. Miren, señores, no es de madera, es de cemento. Y bueno, viene bien con su televisor. Viene, aparte de eso, con su buen aire acondicionado. Trae sus toallas. Y bueno, tiene abaniquito también, por si de pronto los que no les guste mucho el aire acondicionado, también. Entonces, decoración de la habitación. Bueno, como el estilo antiguo y la vaina. Bueno, decoración de la habitación. Del tiempo, estamos en Cartagena, grande la sala, grande pues la casa, como ustedes lo pueden ver, grande la casa, como ustedes lo pueden ver, y acá encontramos otra salita en la parte de arriba, okay, que también viene equipada con su abanico y la ambientación. Lo único que me llama la atención es que la casa tiene en la parte, lo único que me llama la atención es que los baños son como de esos sociables, ¿no? No hay baños internos, entonces las habitaciones tienen que compartir su baño. El baño, como lo pueden ver, me parece bien, un baño moderno con su ducha, con calefacción y buenos acabados. Pasa la prueba el baño, ¿ok? Pero se comparten entre todas las habitaciones que están en la parte de arriba, en este caso. La parte de arriba encontramos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 habitaciones. Y aquí tenemos al man de las llaves. ¿Se acuerdan el español? Están dando las últimas indicaciones. Pues aquí está pues, la señora que lo recibe aquí en la casa. Nos está presentando el mayordomo
que es también el vigilante. Normalmente el vigilante es el que está pendiente en las noches. La parte de la señora va a estar aquí con la casa incluida. La casa incluye una señora que nos puede ayudar también con el desayuno, nos puede ayudar también con el almuerzo, ¿ok? Y la señora va a estar entre las 8 y las 5 de la tarde, incluida también en el mismo precio, ¿ok? Les voy a contar un poquito, te sigo contando un poco de los ambientes que tiene la casa. Aquí está otro de los baños, acuérdate que los baños quedan por fuera y acá quedan habitaciones, 1, 2 y 3 habitaciones, 5 en la parte de arriba, son 8 habitaciones. Aquí tenemos una salita también para 3 personas y 3 allá, son 6. Y acá tenemos la cocina que está totalmente equipada con horno microondas, tiene su nevera, tiene sus sillas también para el que quiera comer acá en este lado, su buena nevera. Y mire, así está. Y si me estás preguntando el precio, espérate, ya te lo voy a dar. Por lo pronto te sigo mostrando la casa. Todas las habitaciones son muy, pero muy similares a la que te mostré. Y para que lo tengas en cuenta, ya sabes que tenemos aquí un jacuzzi que caben aproximadamente unas 8 personas, 9 personas. ¡Arajo! ¡Qué bueno! Ok, la casa, si estamos hablando, allá estoy yo. ¡Ey, señores! ¡Mamá, estoy triunfando! Bueno, hey, si multiplicamos 8 habitaciones por 2 personas, estaríamos que la casa está para 16 personas. En el caso nuestro, pues vamos a estar unos 18 o 19, o sea que vamos a tener que habilitar unas colchonetas o alguna de las salitas que tienen sofá cama en la parte de afuera, o sea 18, 19. Precio de la casa, espérate que ya te lo voy a dar. Bueno, ya sabes, la cocina, primer piso, y ahora sí nos vamos para el segundo piso. Vea, bonita, bonita la casa. Esta es una casa en el centro histórico de Cartagena que te estoy mostrando, porque la gente siempre dice, Roy, 1550, ¿cuánto vale rentar una casa en el centro histórico? Muéstranos, por favor. Entonces, aquí, como te lo estaba mostrando hace un ratito, estas son las comodidades de la casa, ¿verdad? 8 habitaciones. Y nos vamos para la parte de arriba, que me dicen que tenemos una terraza muy bonita, o sea, en el tercer nivel. Ya te presento el primero, segundo, y ahora vámonos para el tercero. ¡Wow! La rumba. ¡Ay, Dios mío! Mire, aquí está también otra terraza, una sala social, un salón social en la parte de arriba, tercer piso. También con su baño social. Aquí está para la vuelta. ¿Verdad? Pero este es un baño de bañada. Ah, no, sí, también aquí está. El baño completo, también encontramos en la parte de arriba, tercer nivel. Una casa de hace muchos años, pero que la tienen trabajando en pro del negocio, de que la rentan, ¿no? Airbnb. Bueno, entonces, como te puedes dar cuenta, este es el tercer piso de la casa y no tiene vista. Vista, me va a tocar levantar la cámara para presentarles un poquito de la vista, porque naturalmente no hay vista. Los señores dicen, vamos a evitar problemas, y lo que hacemos es más bien presentarles desde aquí esta terracita. Aquí te sienta, un combo se sienta aquí, habla pajita, toma aguardientico, whiskycito, y otro combo se va escuchando música, y así está. Esta es la parte para estar al aire libre en la casa, en la terraza. Señores, el precio, ya te lo voy a decir. Muy bonito este espacio que encontramos aquí. Es una salita que me imagino que viene con un sofá cama también. Aquí una salita de estar con su televisor. No tiene aire acondicionado, pero se ve bastante cómoda. Y como se pueden dar cuenta, aquí está el pasillo con las 5 habitaciones. Los baños, como les estaba diciendo, son medios comunitarios, o sea, hay que compartirlo entre todas las habitaciones y en la parte de abajo también. Ahorita se las voy mostrando. Y bueno, en este segundo piso encontramos este, que es el balcón que mira hacia la calle. Centro Histórico Cartagena, wow, callecita de Cartagena. Bueno, aquí está. Estamos, recuerde, en una zona súper, súper bien ubicada en el Centro Histórico de Cartagena. Y todas las edificaciones guardan esta misma línea, pues, la misma arquitectura. Y para las fotos, muy bacano. Y estamos a la vuelta del Centro Comercial La Zarzuela. ¿Qué tal llevas la casa? Bien bacana. Bueno, a mí también me está gustando. Sabíamos que en Cartagena no íbamos a encontrar una casa barata, barata. Así como uno dice, hey, una casa para tantas personas. Bueno, si estás pensando venir para Cartagena con tiempo, ya sabes, por Airbnb puedes hacerlo. Nosotros lo hicimos esta reserva
No tengo, pues, como decirte, publicidad política pagada para decirte, hey, dame el contacto de esa casa. Bueno, precio $2,500. Si nosotros multiplicamos $2,500 por 4,000, en Colombia nos está dando 10 millones de pesos. 10 millones de pesos del Rúcalo. Y si lo partes entre 8 habitaciones, te está saliendo cada habitación a 1,250,000 pesos. Eso es lo que te vale cada habitación. 3 noches que nos estamos quedando. Estamos 4 días, 3 noches por $2,500. Saca la cuenta bien, señores. Entonces, eso quiere decir que la habitación por noche, divide 1,250,000, creo que es a 380,000 barritas. Entonces, te está saliendo cada habitación cada noche para 2 personas, ¿ok? Señores, estamos en el Centro Histórico de Cartagena y tú dices, ¡mierda, con 380,000 barras! Sí, señor. ¿Con baño afuera? Sí, señor. Pero mira las comodidades que tiene. Puedes hacer tu compra en un supermercado. Aparte de eso, también tienes la privacidad o tienes la bacanería de tener una casa en el Centro Histórico de Cartagena por $2,500, 3 noches, para 16 personas. En el caso de nosotros, vamos a meter 18 o 19 personas. Pero bueno, se vale, señores. Y el parqueadero no tiene parqueadero. El parqueadero lo estamos pagando por aparte. Si lo pagas en uno de los sitios estos que está súper especializado, de esos de marca, ese parqueadero creo que está la noche, te está costando 64,000 barras las 24 horas y te está cobrando por hora a 8,000 pesos, ¿ok? Pero nosotros conseguimos aquí cerquita en la calle, aquí, pero bien cuidado, un señor que nos recomendaron aquí mismo de la casa, nos está cobrando a 83,000 barras por los 3 noches, aproximadamente unos 29,000 barritas. Bueno, como digamos nosotros, hablando en términos de dólares, unos $9 aproximadamente la noche por cuidarnos el carro. Las 24 horas, señores, ya te sigo contando. Muy, pero muy recomendado ir cerca aquí al Éxito o al D1 a comprar las cositas que necesites. ¡Wii! Llegó la familia Andrés, señora. Oiga, llegaron las compras, ¿ok? Para la cocina se compra agua, se compra, pues, el desayuno, se compra, si queremos, el almuerzo. Recuerden que el almuerzo no nos hace una señora aquí, que va incluida, la señora que está entre las 8 y las 5 de la tarde. Y aquí está el combo, trayendo combo 1, combo 2, 2, 4, 5, y seguimos esperando más gente. Recuerden que vamos a estar entre 18 y 19. Parte de la seguridad, vamos a tenerlo en cuenta también. La casa coloca un mayordomo que lo coloca aquí. Miren qué buena ubicación que tenemos aquí. Y el señor, pues, nos va a prestar el servicio y todo lo demás, ¿ok? Miren qué bonito, están los 1 y 2 niveles. Y en la parte de allá, más arriba, tenemos el tercer nivel. Señores, estamos en Cartagena. Tengo que decirte, ¿tú quieres saber por qué escogimos esta casa? Bueno, aquí cerquitica queda el Éxito, o sea, que las compritas las vamos a hacer aquí, lo que necesitemos para el desayuno, almuerzo, comida, lo vamos a comprar aquí en el Éxito. No hay que estar haciendo propaganda, pero aquí también hay de uno, allá, bueno, te rebusca, papá. Y aquí a la vuelta también, si quieres algo, Grandes Ligas, está el Centro Comercial La Zarrazuela. Papi, Grandes Ligas, bonito, bonito. Yo hice ese programa y me quedó muy bacano. Oye, Centro Comercial tan, pero tan bonito. Y aquí en la esquina queda un súper restaurante también famoso del Centro Histórico que se llama Candé. Sí, señora, tienes que hacer la reserva con tiempo porque si no, te joda. Lo bueno es que nosotros estamos aquí y en la esquina está Candé. Y si querías saber cuánto cuesta rentar una casa para pasar así de vacaciones en Cartagena, papi, te lo presenté, ya sabes, ¿eh? Tienes que tener un billetico y tú me vas a decir, Roy, pero hay otras opciones más económicas. Y yo, sí, yo creo que sí puedes conseguirla, pero no sé dónde. De verdad, esta zona de Cartagena, Centro Histórico, tú sabes que está, vea, un poco cariñosita, sobrevalorada, dirán algunos, pero es que aquí está cerca de todo. Entonces, si quieres estar en el Centro Histórico de la ciudad, el que quiere azul celeste, que le cueste. Te la dejo aquí, ya sabes, soy Roy 50 y lo único que te voy a pedir es suscríbete aquí al canal en YouTube, en Instagram, en Facebook y en TikTok. Me dejas tu comentario y ya sabes, seguimos creciendo. Nos vemos hasta la próxima. ¡Ahí nada! Dale like, comenta, suscríbete y dale click a la campanita. Roy King 50. Ajá, bueno, todo bien. Aleja, ¿cómo? Cuéntale a la gente cómo te ha parecido la casa. Bueno, sí, es una familia muy grande, está perfecta. Porque, motivo, mira, uno en la noche, uno que a veces no tiene sueño. Mira, tú te pones aquí y hablas paja con toda tu familia, entonces perfecto para venir así de familia grande. Okay. Eso sí, si eres alérgico, mejor busca otra opción.
porque está un poquito, tú sabes. Esa leja así en bala, ok. Entonces, los espacios, lo ves. ¿La habitación cómo la viste? Pues, mi hermano y yo, para nosotros está bien, pero yo siento que para personas grandes, ahí sí es como una cama por persona. Verdad, dale, ok, dale, güey. Pues.